Hay rituales antiguos que solo pocos conocen. Está aquí. Está hecho. Algunos de ellos permiten abrir portales entre los vivos y los muertos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Está muy fregona, ¿eh? Yola, está súper chida en mi casa. ¿Cómo la conseguiste? Ahí es de mi tía. Desde hace un buen se la había pedido, pero no me la había querido prestar hasta ahorita. Está cool, ¿no? Está súper chida. Pues ya, ¿no? ¿Qué tienes? Me dio un escalofrío. Yo tengo los remedios buenísimos para quitar el frío. Ay, cálmate, es Ramón, el que cuida la casa. Perdón. Pasa, André. Pasa. Pasa. ¿Qué te pasó? Voy a estar bien. Ok. Hiciste el osazo con tu grito, ¿eh, Dulce? Ay, o sea, el tipo estaba súper siniestro y apareció de la nada. Oye, Yola, ¿qué no habías dicho que la casa tenía alberca? No, ¿por? Ya recuerdo que sí. Yo también, por eso traje mi bikini. Pues que no hay alberquita no es una excusa para que no lo uses, ¿eh? Ahorita ustedes relájense y nosotros armamos unos tragos coquetos y a disfrutar. Como la vez del campamento, ¿se acuerda? Ay, sí, sí, eso. Sí, al que fue Rocío, ¿no? ¿Estás bien? Sí, solo me dio un escalofrío. Yo tengo un buenísimo remedio para eso. ¿Qué te parece si vamos escogiendo los cuartos en lo que ellos preparan unos tragos coquetos? Uh-huh. Mejor, vente, vamos. Es un güey. No recordaba que Yolanda era la mejor amiga de Rocío. No, y también lo digo por lo de... Yo tengo el remedio buenísimo para eso. Ay, búscate tus propias frases, papá. Nadie te copió nada, es una frase muy normal. Oye, ¿esto es sal? Tranquilo, no te asustes. Fue el aire. Sí, lo que me asustó fue tu gritito.
Vamos, vamos a dejar las maletas. Oye, ¿y qué tal estará Dulce en bikini? No sé, pero entonces, ¿qué? ¿Ahorita tú con Yola y yo con Dulce o qué? ¿Listo para una tarde loca, papá? Listo. ¿Ya están listos los trajes coquetos? Sí, ya están. Yo no sabía que Dulce estuviera tan bien. ¿Qué tranza, Yola? ¿Tienes frío? Sí, ya te dije que yo tengo un remedio buenísimo para quitar el frío. ¿Quieres? Yo te puedo quitar lo fogoso. ¡Eh, güey! ¿Qué te pasa? ¡No! No, 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 ni se te ocurra mojarme. ¡Ay, ya! ¡La luz de aguafiestas! No, 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 no. Les dije que no me mojaran. ¿Qué tranza con ella? Ese tipo me está poniendo muy nerviosa. ¿Neta se sigue de mirón? Yo me voy. ¿Qué pasó? Parece que viste un fantasma. ¿Qué pasó, Yola? Sácate los shots, ¿no? A ver, yo ni estoy tomando ni soy su mesera, ¿eh? Güey, habla con ella. Igual y contigo se aliviana, ¿no? ¿Qué pasó, Yola? ¿Por qué estás así? ¿Cómo así? ¿Así? ¿No convives con nosotros? ¿No quieres tomar nada? Es más, ¿por qué no te tomas una con nosotros y a ver si te sientes mejor? Oigan, que se tome... ¡Echeles agua! ¿Envidia o qué? No, ¿por? ¿Qué? No, nada. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Perdón, fue un accidente. Mejor me voy a mi cuarto. Yo voy contigo. No, espérate, un ratito más. No, igual quiero ir con ella. Es que ya se va a hacer la noche. A ver, chavos, ¿se trata de confesión, reto o prenda? Va, va, yo giro primero. ¡Yola! Dulce, le haces una pregunta a Yola. Si no la quiere contestar, le pones un reto. Y si tampoco lo quiere hacer, que se quite una prenda. Va, va, va. A ver. A ver, Yola... ¿Te gusta alguien de aquí? Prefiero reto. Ok, está bien. Reto. Besa a Eduardo. No, no, no puedo. A Rocío le gustaba Eduardo. Oye, tú que eras su mejor amiga, ¿sabes por qué se suicidó? ¿No le dijo nada a nadie? ¿Algo? ¿Una nota? No. No, creo que no. Pero un día de estos voy a averiguarlo. Bueno, ya. No pensemos en cosas tristes y sigamos jugando. Ok, entonces... Un shot.
Ok. Pásamelo. Va. Va, va, va. Shot, 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 shot. Dale. Va. ¿Van a querer que me quite otra prenda? No. No, 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 va a ser reto. 2 minutos en el cielo. ¿Qué es eso? Eduardo y Yola entrarán al baño y durante 2 minutos todo se vale. No, pero yo no quiero. Neta, si vas a estar así todo el fin, mejor nos vamos. No, ¿por qué? Sí, se quedan en su pijamada, ñoña. Ah, ya, Yola, no seas fresa. Pero es que yo no quiero. Vámonos, güey. Bueno, ya. Ya, está bien. Sí, lo voy a hacer. No, digo, si no quieres hacerlo, nadie te obliga, ¿eh? No tengo que hacer nada, ¿no? ¿Ya ves? Nos lo vamos a pasar bien. Bueno, vamos, ¿no? 1:30. A ver, ¿cuánto tiempo falta? ¡Ay! ¿Qué tienes? Ahí adentro, Guisa. Ay, Eduardo me rasguñó. No manches, ¿qué Eduardo. ¿Qué es eso? Ay, a ver, vente, yo la vamos a ponerte algo. Güey, te juro que yo no le hice eso. Y si lo hice fue el susto. ¿El susto de qué? Allá adentro vi a Rocío. Güey, no juegues con eso. Güey, te juro por esta que vi a Rocío. Escuché un ruido, ¿están bien? Sí. Solo estamos jugando. ¿La señorita Yolanda está bien? Sí, ella está bien. Está en su cuarto. Es una bestia. Ay, además, ¿escuchaste lo que dijo sobre Rocío? Si quería asustarnos, lo logró el baboso. Pues la verdad, también sentí que había alguien ahí. ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Es un medio corazón? No me digas que tienes novio. No, es eso. ¿Acaso conseguiste galán cuando no nos vimos? Ah, por eso no estás pelando a Eduardo. Porque la verdad está súper lindo. No es eso. Oye, Yola, dime quién tiene la otra mitad del corazón. De Rocío. Está enterrado en su tumba, donde ahorita se está pudriendo. Perdóname. No, perdóname a mí. Creí que andabas con alguien. Ay. No, espera, todavía falta. No, es que me dio frío. Creí que había cerrado la puerta. Me asustaste. Vine para saber si ya habías terminado. Quería hablar contigo. Yola, ¿ya te sientes mejor? No quiero que esto sea solo una aventura. Obvio, no es una aventura. ¿Qué sientes por mí? ¿Cómo que qué siento por ti? ¿Me amas? Te amo. ¿Qué? Hora de dormir. ¿Quién es?
¿Mario? ¿Yola? Soltó a los pingüinos. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Algo me arrastró. Tienes toda la pierna arañada. Mario, hay que irnos. Ay, ahorita no podemos hacer nada. ¿Qué parte de me arrastraron hasta acá? ¿No entiendes? Pues no sé, a lo mejor eres sonámbula y ya. ¿Qué? Pues sí, si estuviste caminando dormida, tal vez te hiciste daño, ya es todo. No, aquí hay alguien más. ¿El cuidador? Mario, me quiero ir, por favor. Mañana vemos qué hacemos. Ahorita no podemos hacer nada, ni al caso. Yola, ¿me puedo quedar contigo? Sí. Si tú no me crees, no voy a dormir contigo. ¿Es neta? ¿Viste, Yola? Está bastante bien, ¿no? Mario. Ven. Vas a despertar a Yola. Además, estoy enojado. Ven, solo tantito. ¿Mario? ¿Yola? ¿Yola? ¿Es sal? ¿Mario? Mario, tenemos que irnos. Mario, hazme caso. Mario, tenemos que irnos. ¿Qué es esto? Mario, escúchame. Yo soy el que viene por ti. ¡Ah!
¡Yola! ¡Mario! ¡Eduardo! ¡Ayuda! ¡Ay, cállate, cálmate! Me diste tú este golpe. ¿Yo? Sí, tú. Estaba tratando de despertar porque estabas teniendo una pesadilla. Ay, perdóname, Yola, perdóname. ¿Estás bien? ¿Y ahora qué pasó? Pasa que la sonámbula ataca de nuevo. No se rían, idiotas. Vamos a quitarte eso, Yola. No, mira, ¿sabes qué? Mejor yo me limpio sola y si no te molesta, quiero dormir sola. Mario, yo no creo aguantar más. Si siguen pasando cosas raras, yo me voy sola mañana. No, espera, Dulce, espérate, a ver, ven. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo y de paso saber cómo estabas. ¿Ahorita? Pues es que no he podido hacerlo durante todo el viaje. Ay, por favor. A ver, ¿qué haces? Ya no puedo seguir así. ¿De qué estás hablando? Si me has gustado. ¿Tú estás con Dulce? Pues porque tú no me haces caso. ¿Qué? Cada vez que trato de acercarme a ti me rechazas. Pero tú nunca me dijiste... ¿Ves cómo si me rechazas? Es que tú nunca me has dicho que te gusto. ¿Es en serio, Mario? Totalmente. No. No, discúlpame, no puedo. Si quieres, mañana hablamos, ¿sí? Bueno, está bien. La paso increíble contigo. Estás hermoso. ¡Eres un idiota! ¿Y ahora qué le pasa? No sé, pero voy a ir a verla. Igual y es lo de Rocío. Sí. Tienes vergüenza. Baja la voz. ¿Qué? No se vaya a enterar Dulce, ¿no? Por favor, no digas nada. Si no, yo voy a decir que tú fuiste la que te metiste a mi cuarto y que yo simplemente te saqué. ¿Eh? Y a ver a quién le creen. Para ti y para Eduardo, nosotras solo somos un juego, ¿verdad? No se te olvide que los juegos se pueden salir de control. ¿Qué pasó? Pues no sé, no sé ni lo que tiene. ¿Pero qué te dijo? ¿Por qué se puso así? No sé, no me quiso decir nada. Voy a hablar con ella. Espérate, ya déjala, ya se le pasará. Pero tampoco quiero que esté así. ¿Me vas a dejar solito? ¿Estás solito? Me dejaste solito toda la noche. Pues es que no me creíste. Pues es que yo no me quería ir. Yo quería estar contigo. Mira, si quieres, pregúntale a Eduardo. Güey, ¿verdad que? ¡Eduardo! No tiene pulso. ¡Eduardo! ¡Despierta! Respira, ¿qué te pasó? ¡Respira! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Respira! ¡Eduardo! 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 A ver, espérate, dale espacio para que respire. Güey, ¿qué tienes? Güey, algo me
¿Cómo que algo? Algo alguien me ahorcó, güey. ¿Cómo lo que me jaló en la noche? Anoche estabas caminando dormida, es todo. No es cierto. A él lo ahorcaron y no estaba dormido. ¿Qué estamos haciendo en esta casa? Y tú nunca me crees. Güey, neta, algo me ahorcó, neta. No, no me querían dejar venir, pero tuve que hacerme. ¿Qué, nos vamos a esta casa? Ay, tan. ¿No vino el aguafiestas? Sí, qué aguafiestas. O sea, ¿están borrachos? Si apenas vamos empezando, ¿no? ¿Estás enojada? Enojada no, pero estoy preocupada por todo lo que ha pasado. ¿Tú sentiste que te ahorcaron y no te importa? Al principio sí me malvibró poquito, pero después de unos traguitos ya hasta me da risa. Está muy mal. Ah, ya, relájate. Adivina a quién le planté esos besotes. No. Yola. ¿Qué quieres? Venía a ver cómo estabas. Llevas todo el día en este cuarto. Mira, me duele mucho la cabeza. Si no te importa, quiero estar sola. ¿Por qué quieres estar sola? Ya te dije, me duele la cabeza. ¿Vienes borracho, Eduardo? A ver, ¿qué haces? Es que yo te amo. ¿Qué? Es la mosca muerta. Este idiota me quiere tratar de besar a la fuerza. Ahora resulta que con Mario sí, conmigo no. ¿Qué? ¿Qué? A ver, todos sálganse de mi cuarto ya. No, hasta que me expliques a qué se refería con que con Mario sí. Güey, perdón, se me fue la onda. Estás bien idiota. ¿Me vas a explicar? Anoche Yola se metió a mi cuarto. ¿Qué? ¡Pero eso no pasó! Pero yo no quise decir nada para no echar a perder el fin. ¿No echar a perder qué? ¿Cuándo me ibas a explicar? No es cierto, esto no pasó así. No quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Si Mario fue el que se metió. Yola es la resbalosa aquí. Todos ustedes son un asco. Seguramente le hicieron lo mismo a Rocío, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Qué fue eso? Creo que fue la cochera. ¡Mi coche, güey! ¿Qué pasó? Pues no sé, algo le hicieron al motor. Les dijimos que había alguien más. ¡Hay que irnos! ¿Y cómo? ¿No estás viendo? Ay, pues lo arreglamos. A ver, yo no soy mecánico, bebé. No me hables así. Pues entonces usa un poquito el cerebro, ¿no? ¿Sal? ¿Eso es sal? Thank you.
Rocío! ¡Ven rápido, cierra la puerta! ¿Dónde está Yola? ¡No sé! ¡Hay que irnos! ¿Pero cómo? Si es la única puerta. ¿Qué hacemos? Son los lamentos de Rocío. ¡Es el cuidador! ¿Qué está pasando? ¡Dime o te reviento esto en la cabeza! Ella me contrató. ¿Quién? La amiga que llegó con ustedes. ¿Cómo que te contrató? Ella quería hablar con su mejor amiga, saber por qué se había matado. Yo le invoqué. ¡Haz que se vaya! No puedo. Después de varios rituales, ahora su espíritu vaga de un mundo a otro. Y está aquí para vengarse de quien abusó de ella. Es un alma llena de odio. ¿Por qué me miran a mí? Dijiste que ella quería. Estábamos borrachos. Están en grave peligro. ¡Deja de invocarla! Yo ya no la estoy invocando. Ahora mismo estoy rezando para que ella no me haga daño. ¡El conjuro lo está haciendo la señorita! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Justicia. Al principio pensé que el brujo era un charlatán. Pero después vi a Rocío. Mi amiga regresó. ¡Deja de hacer estos rituales! ¿Por qué lo hiciste? Estábamos borrachos. Eso no es excusa. Rocío te dijo que no quería que te detuvieras. No pensé que lo dijera en serio. ¿Quieres que me detenga? Sí. Creo que no lo estás diciendo en serio. ¡Detente, sí! Demasiado tarde. Mario, contesta, Mario, contesta, Mario, contesta, 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 por favor, contesta, contesta. ¿Qué hacemos? Dice Eduardo. No, si yo estaba muy borracho. Pensé que tú querías. La barda. Ah.
Ayúdanos, ayúdanos, por favor. Ya no puedo hacer nada. Prometí que te vengaría, amiga. Y lo cumplí. Tranquila. Me parece que ya todo terminó. Ya no se escuchan los lamentos. Tengo mucho miedo. Tranquila, tranquila. Ya todo pasó. ¿Verdad que ya todo terminó? No. 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 No, no, no. No, por favor. Por favor, no nos hagan nada. Rocío les dijo que ella no quería. Nosotros no sabíamos, creímos en Eduardo. Pensamos que Eduardo se había arrepentido después. Nos equivocamos. De verdad, perdónanos. Nosotros no hicimos nada. Pídanle perdón. Y no nos harán nada. Ella solo quiere sentir que están arrepentidos. ¡Lo estamos! ¡Lo estamos! Perdónanos, Rocío. Si hubiéramos sabido la verdad. ¡Perdónanos! ¡Perdónanos! Ya todo acabó, Rocío. ¡No! ¡No, Rocío, no! ¿Por qué, Rocío? A veces el rencor es demasiado fuerte. ¿El alma de Rocío va a descansar en paz? Sí. Pero si fuera tú, no estaría tan tranquila. Tal vez ellos encuentren la manera de regresar para saldar cuentas contigo. El rencor permanece más allá de esta vida. Y no podemos saber cuántos de los que se han ido todavía guardan rencor hacia nosotros en el otro lado. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.